No apagues la luz. Te contaremos tres leyendas de Sinaloa que no te dejarán dormir. Culiacán es una ciudad antigua llena de edificios coloniales muy viejos, especialmente en la zona centro. Por ese motivo, existen muchas leyendas que envuelven a esta pequeña ciudad, así que sin más retardo comenzamos. Los fantasmas del Ayuntamiento de Culiacán. El Ayuntamiento de la capital sinaloense se rige como un edificio blanco en el centro histórico de la ciudad. En este lugar se esconde una gran historia, ya que en sus inicios fue un seminario jesuita, que pasados los años terminó por transformarse en un hospital donde muchas personas perdieron la vida. Solo con esa premisa es de suponer que hay muchas almas vagando por sus pasillos, como muchos de sus trabajadores lo mencionan, haber visto en la madrugada a dos niños de entre 5 y 8 años jugando entre las cortinas de las instalaciones como si estuvieran jugando a las escondidas. Pero al llamarlos y tratar de abordarlos, oh sorpresa, no hay nada detrás de aquellas telas que cubren los ventanales. O como aquella mujer que los empleados nocturnos aseguran ver en el piso superior, con un traje antiguo y limpiando el piso. Aquella mujer fantasma aterroriza a los empleados, mientras los ruidos extraños y sombras oscuras surcan los pasillos en busca de consuelo que no tuvieron en su vida. ¿Acaso estas almas quedaron atrapadas y no se han dado cuenta de que ya no forman parte de este mundo? Cuéntanos, ¿cuál crees que sea el motivo por el cual no descansan en paz? El hombre sin cabeza de las vías del tren. Cientos de almas deben rondar las vías del tren de Culiacán. Muchas personas han fallecido en la zona. Sin embargo, hay una que aterroriza a quienes viven en los alrededores del lugar. Los hijos y familiares de los antiguos ferrocarrileros cuentan que hace muchos años un trabajador acudió a una fiesta y se embriagó. Aún así, decidió cumplir sus responsabilidades y se dirigió a las vías del tren para realizar los cambios de vía que se hacen por las noches. Una vez lo hizo, se detuvo a descansar al costado. Esperaría el próximo tren para hacer el cambio y volvería a la fiesta sin ningún pendiente que resolver. Mientras esperaba, recargó su cabeza sobre las vías hasta que cayó dormido para nunca despertar. Se cuenta que el tren le arrancó la cabeza y que desde entonces su alma se encuentra vagando. Y esto lo hace en la forma de un cuerpo que va cargando su cabeza en su mano, causando el terror a las personas que lo encuentran por las noches en las oscuras calles de Culiacán. Los fantasmas del Panteón San Juan. El Panteón San Juan es el más antiguo de Culiacán, por lo que en sus tumbas se encuentran personas que vivieron hace cientos de años y que ahora se encuentran abandonadas. Si bien los panteones siempre representan un lugar de temor para muchas personas, este cementerio se caracteriza por sus fantasmas interesantes. Según relata el velador del panteón, este lugar alberga almas pacíficas que salen incluso a dialogar con sus vecinos de tumba. Por las noches, se puede escuchar a los fantasmas de dos amigos que salen a emborracharse y reír a carcajadas. Incluso truenan las botellas de cerveza en el suelo. Cerca de ellos, se encuentra la tumba de quien fue la llamada novia de Culiacán.
quien según el velador sale todos los domingos y hace su camino hasta la catedral de Culiacán en forma de una bruma blanca. En este lugar se encuentran otros fantasmas como la llamada guardiana, una niña que suele rondar los muros del panteón para asegurarse de que todo esté bien. También hay una especie de estatua de un niño que nunca deja de ver a los asistentes volteando la cabeza. Un lugar para visitar durante la noche. La mujer del cuarto en la casa del estudiante. Esta leyenda se volvió popular entre las jóvenes que han vivido en la casa del estudiante de la Universidad Pública del Estado. La historia contada por una joven, hija de una de las primeras mujeres que habitó el recinto, menciona que cuando su madre era joven, junto a sus compañeras encontraron un agujero en una de las habitaciones, mismo que decidieron explorar, y al bajar al suelo vieron oscuridad y que al parecer no tenía fin, por lo que decidieron no seguir buscando. En la casa vivía una chica embarazada que no tenía familia en la región, ya que según esto venía de Sonora. Un día la joven madre entró en labor de parto y entre todas las estudiantes se propusieron a apoyarla en el alumbramiento. Sin embargo, todo se comenzó a complicar y al no tener los recursos para llevarla a un médico, la mujer murió, dejando a su hijo en mano de sus compañeras, quienes buscaron a la familia de la difunta, y esta a su vez se llevó al recién nacido y el cuerpo para darle santa sepultura. Desde entonces las estudiantes comenzaron a sentir la presencia de un ser, viendo figuras de una mujer de blanco, así como escuchar ruidos extraños. Luego de varios años, la madre de la joven que relata la historia decidió llevar a sus hijas a conocer el lugar donde había vivido durante sus años de estudios. Pidieron permiso para ingresar y la ya madura mujer fue recibida de la mejor manera, recibiendo preguntas de las que en el momento vivían ahí. Entre tantas curiosidades, una de las jóvenes cuestionó a la mujer que si, cuando ella vivía ahí, ya se aparecía la mujer del cuarto. A lo que la mujer contó la historia de cómo su amiga había fallecido al dar a luz. Como estas, existen más leyendas que han trascendido de generación en generación, y hoy en día son contadas entre los jóvenes y adultos de la época quienes deciden y dicen saber sobre el tema. Otros solo dicen que son falsas creencias, sin embargo, nada ha sido comprobado.